Vamos a seguir con el estudio del cambio de cuerda. Entonces seguimos con el Sepsic Opus 1 Estudio 11, en donde ahora vamos a hacer que las notas, la figuración, sean corcheas en relación a la negra 60. Entonces vamos a hacer el mismo estudio, pero en la mitad del arco, que lo tenemos marcado con una tiza. Comenzamos desde la mitad del arco y vamos a hacer un cuarto solamente. Vamos a tener el arco marcado, los cuatro cuartos, sí, que lo medimos con la mano, más o menos, todos tenemos más o menos una mano parecida, variará, pero nos quedan así los cuartos separados. Y vamos a hacer entonces el ejercicio 11, entonces ya habiendo acumulado todas estas percepciones, vamos a agilizar la velocidad de registro de estas percepciones, aumentando la velocidad de tiempo. Desde la mitad del arco hacia un cuarto, o sea la mitad, sí, vamos, 3, 4 corcheas. Perdón, hice una como si fuera una negra, sería... Si fuera empujando es lo mismo, pero en vez de hacer así, la muñeca del primer estudio que hicimos va a ser así. Entonces miren, 3, 4... Porque al tener que hacer un círculo más chico para el cambio de cuerda, empieza a ingerir el movimiento de los dedos también. Que puede ser, esa injerencia puede ser positiva o negativa, si hacemos demasiado o si no lo hacemos. Entonces tenemos que prestar atención a la percepción de esos movimientos. Ahora vamos a hacerlo en la punta, a ver qué pasa. Lo mismo, escuchamos sonido, percepción auditiva, percepción corporal y pulso. Son tres cosas que tenemos como pilares. ¿Va? Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa si no lo hago? Y hago... Se empieza a sentir que hay una doble nota. Cuando pam, param, como... Escuchen, miren, 3, 4... Thank you.
principio, pam, param, pam, param. Eso puede ser uno de los motivos, es porque no tienen el ángulo, no pusieron el coloco antes o no tienen la circularidad de la muñeca. Recuerden que el estudio del violín es una construcción arquitectónica que cualquier punto que no esté en su lugar personal de cómo va a ser la relación de mi cuerpo en relación al sonido que yo quiero emitir, cambia. O sea, no es una sola cosa, es un conjunto de cosas que se van articulando entre sí para que eso suceda. Entonces, ustedes tienen que encontrar su propia mecánica. Vamos a hacer ahora en el talón. 3, 4... haciendo que cuanto más movimiento tengo de los dedos, mejor sonido sale. Si en cuanto los empiezo a poner rígidos, se choca con otra cuerda. Ahora lo voy a hacer circular con los dedos. Se escucha mejor. Entonces hay que ir encontrando cuál es el movimiento de mi mano, muñeca, dedos, que emite el sonido que yo quiero, también en conjunto con el coloco del brazo. Porque si yo esto lo hago acá, muy pegado, en cualquier lugar, igual tengo que tener el coloco en la cuerda que va. Tampoco. Después sí, me estaba acelerando con el metrónomo y no me había dado cuenta. Me acomodo. Concentración. Poco tiempo, pero mucha concentración, ¿sí? Ya sabemos al menos cuáles son las cosas que tenemos que prestar atención. Eso es un montón. Siempre vamos a hacer este estudio encontrando el mismo sonido. Nuestro objetivo va a ser que sea tanto... del arco se escuche igual y empujando lo mismo, tiro, empujo, tiro, más o menos, mejor ahora empujo, choqué. Estuvo bien, se escuchó tirando y empujando de igual manera. Voy a tener que ir buscando eso en todas las partes del arco, en negras y en corcheas después, ¿sí? Vienen las variantes. Las variantes las voy a hacer que tengan el mismo sonido, todas las variantes que tengan el mismo sonido y cumplen la función de darle una percepción más, que es el cambio de recorrido de arco. Ahí lo tienen en las variantes. Ya tienen las herramientas para estudiarlo, lo pueden hacer. Y lo último que nos queda es ir en taca 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 taca
Taca, 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 taca. Bien, ahí estoy. A ver con una afinación. Taca, 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 taca. Bien, ya tengo más o menos el oído ahí, qué es lo que voy a tocar, porque ahora viene la parte de las semicorcheas. En la mitad, 3, 4. Bien, unas más, 3 y 4. Herramientas que estuvimos entrenando antes. El cuerpo lo va a acomodar. La explicación es la misma, cada vez más chiquito, cada vez más sensibilidad voy a tener en los dedos y en la muñeca. Vamos ahora a la punta. 3, 4. Con más aleteo y después achiqué los dedos. Ahora voy al talón. 3, 4. Más aleteo. Menos aleteo. ¿Cuán aleteo tengo que hacer y cuán menos aleteo? Lo que me va a decir es la percepción auditiva, que también la estamos entrenando. Entonces, ese sonido no me gustó. Voy de nuevo. Ese me gustó más. Entonces, digo, sí, me gustó más. Voy a repetir ahora auditivamente eso que escuché. 3, 4. Bien, ¿qué es lo que tengo que ir haciendo para emitir el mismo sonido que quiero reproducir? Vamos a ir incorporando herramientas corporales en la sensibilidad y la percepción de nuestro cuerpo para que en el momento que yo decida hacerlo, el cuerpo está preparado para hacer exactamente los movimientos que yo quiero que se escuchen. Es una relación mutua, el sonido y los movimientos. Tranquilos, que a medida que voy teniendo herramientas, si voy estudiando estas herramientas, el cuerpo va incorporando y va aprendiendo solo, ¿sí? Bueno, mucha suerte y espero que les haya servido.